El sexo, indudablemente, es una de las actividades milenarias que a lo largo de la historia ha provocado millones de sonrisas. Todas las sociedades han pretendido estructurarlo y pautarlo, algunas de un modo más lúdico, otras de forma más severa. En nuestro país, algo está pasando con el sexo. Según la encuesta realizada por el CIS en el año 2009, casi la mitad de los hombres encuestados reconocen haber comprado servicios de prostitución alguna vez. Pero, ¿por qué este consumo tan masivo de sexo? Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se estima que la prostitución es el tercer negocio que más dinero mueve en todo el mundo, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Según datos de Save the Children y de la Red Española contra la Trata de Personas, entre 40.000 y 50.000 mujeres y niñas son traídas a España víctimas de la trata de seres humanos, donde hay una gran demanda. Según diversas investigaciones, España es uno de los países donde el consumo de prostitución masculina es más alto dentro del ámbito europeo. Con esta investigación, financiada por el Instituto de la Mujer y el Fondo Social Europeo, lo que pretendimos fue hacer un estudio, un análisis en profundidad de los clientes de prostitución en España para conocer sus motivaciones reales y el espectro de ideología sexual en el que se ubican a partir del estudio de sus discursos. Las ONG de desarrollo que trabajan en el ámbito de la prostitución diagnostican de forma similar este fenómeno social. Las mujeres en contextos de prostitución son susceptibles de sufrir daños irreparables similares a los producidos en excombatientes de guerra y víctimas de tortura. ¿Por qué es nuestro país un lugar de alta actividad prostitucional? ¿Por la alta demanda de los clientes? ¿Existe impunidad de las conductas delictivas vinculadas al ámbito de la industria sexual? Un exponente de esto último ha sido el caso Coslada de Madrid o la actual Operación Carioca en la ciudad de Lugo, que destapó una red delictiva de explotación sexual donde estaban implicados políticos, militares y policías. ¿Es España un país con una legislación favorable a este tipo de negocios? Si es un mundo tan sórdido de la prostitución, ¿cómo entender que se compre sexo de pago? ¿Es que los clientes no conocen esta situación de explotación? ¿Prefieren mirar hacia otro lado? En torno al fenómeno de la prostitución conviven diferentes puntos de vista. Porque nosotros metemos la prostitución en violencia de género. Nosotros no vamos a los institutos diciendo que vamos a hablar de prostitución. Hablamos de prevención y sensibilización en materia de violencia de género. Y dentro de la violencia de género, como una manifestación estructural de la violencia de género, está la prostitución y la trata. No solamente la violencia de pareja, otras manifestaciones de la violencia. Entonces, ahí es donde metemos, digamos, ese es nuestro marco de interpretación de la prostitución. Por más que sea un vicio, yo creo que es el único que no es malo para la salud, sino al contrario, que se recomienda. Lo que pasa es que se ve sucio. Pues, si existe es por eso, no, es más complicado. Yo creo que es más dentro de la naturaleza del hombre y de la mujer. Ajá. Que para la mujer es más fácil. Uh-huh. Y no lo necesita tanto, uh-huh. Y para el hombre es más complicado y lo necesita más. Pero como lo necesita más con otras personas que lo necesitan menos, uh-huh. Hay un desequilibrio. Pues yo, dada mi experiencia de obtener los discursos de los clientes y saber cómo piensan, qué sienten, qué quieren, yo único diría que lo único que nos queda es sancionar el pago por sexo. Sancionarlo. Porque será la única manera de evidenciar que no es no entra dentro de una, no es una conducta masculina normalizada, ¿eh? Uh-huh. Sino que es una conducta masculina violenta hacia el otro género, que tenemos que parar su extensión, por lo tanto, igual que hemos parado o intentamos parar la violencia intrafamiliar, ¿no? Uh-huh. Que todos nos posicionamos, ¿no? Y ya no decimos es que es la mujer la que hará algo, sino él es un agresor, ¿no? Ya le ponemos nombre y contenido ideológico, ¿no? Al agresor, al maltratador, ¿no? Pues yo creo que es lo único que nos queda después de mi experiencia de haber descubierto los discursos de los clientes. Y no es que tenga, si tiene más posibilidades, pero es que es dinero muy fácil de conseguir y rápido. Muy fácil tampoco, ¿eh? Sí, porque sí, imagínate hacer otra cosa, pero es lo que más dinero les da en un momento determinado, más rápido. Y a lo mejor para ti no es fácil, pero para otra, a lo mejor que la haya hecho a veces, no le importa, ¿eh? No le supone tampoco demasiado. Sí, supongo que habrá quien le guste, pero... Ay, por favor, es horrible. Es muy duro, ¿eh? Hay gente que ve la prostitución de otra manera, ¿eh? Pero si lo vivieran, no lo vieran así, ¿eh? Es muy duro, ¿eh? Tú sabes lo duro que es uno tuviste con una persona que no te guste, en la cama, que te toque. Uy, es que es horrible. Es duro. Es lo mismo que tú te vas con alguien que tú sientes... Si es posible un viejo que ni se ha duchado, todo asqueroso, porque hay de todo, ¿eh?
que es muy duro, muy duro. No deja de ser un poco una mafia, ¿no? Y como tiene tanto, digamos, margen de lucro, pues se usa, no sé, como el tráfico de drogas, ¿no? O sea, es que preguntar a la gente si gusta su trabajo es una manía que se tiene con las prostitutas, pero que normalmente nos preocupa si le gusta su trabajo al que está en la construcción o al que está picando las calles con frío en invierno, ahora con esta que está cayendo, los que están arreglando ahí en la calle, le preguntamos, oye, ¿te realizas el trabajo que haces? ¿Estás encantado con esto? ¿Por qué lo haces? ¿Ya por dinero? Porque tengo que vivir como las trabajadoras del sexo, lo mismo. Yo creo que de la sexualidad a nivel social tendríamos que aprender muchísimo todavía. Sobre todo yo creo que las mujeres estamos abriendo un poco campo en el tema sexual, estamos avanzando más en lo afectivo y adelantándonos un poco, y el hombre está focalizando todavía mucho el tema de la genitalidad. Entonces yo creo que también todo se influye un poco en el aspecto de que sean más los hombres los que soliciten la prostitución y que no sean tanto las mujeres, porque al fin y al cabo también existe el mercado, pero no somos tanto las mujeres que la solicitan, porque nos pensamos, planteamos la sexualidad desde otro apartado. En cambio los hombres siguen genitalizando mucho y focalizando mucho en lo que es el coito. ¿Tú quieres sexo? Si tienes dinero sabes que es una necesidad que tú puedes satisfacer de una manera inmediata, ¿de acuerdo? Y la inmediatez, yo entiendo que es importante, y sin mayores complicaciones. Y yo creo que eso, si no explica todos los casos, evidentemente, porque las motivaciones son muy diferentes, sí que explica en buena parte. Esto pasa como con internet, pasa con todo, porque tiene tanta aceptación el tema de la pornografía, las descargas, porque tú tienes una necesidad y sabes que puedes satisfacerla de una manera inmediata. Y vivimos en la cultura de la inmediatez. En nuestra investigación en clubes, pisos, calles, burdeles, etcétera, de todo tipo por toda España, hemos encontrado cuatro tipologías discursivas diferentes de clientes. El cliente misógino, quienes afirman que la mujer desea ser sometida y manifiestan un claro desprecio a todo lo femenino. El cliente consumidor, en consonancia con la lógica neoliberal, que considera que la prostitución es una mercancía más en un mundo en que todo se compra y se vende. El cliente amigo, quien por un lado muestra una sincera actitud empática con las mujeres en prostitución, pero por otro son incapaces de dejar de consumir sexo de pago. Crítico, ocasional y arrepentido, quienes opinan que el patriarcado y el capitalismo son los causantes de la prostitución.
La prostitución y su desarrollo en nuestra sociedad es síntoma de las relaciones de género en el que se evidencia un desajuste del discurso hegemónico igualitario imperante y la incoherencia de las acciones individuales de las personas, hombres en este caso. La identidad masculina dominante se centra en un falocentrismo narcisista que desplaza al modelo tradicional de padre, protector y proveedor. Esta identidad dominante masculina se construye en relación a los otros varones. O sea, si alguna identidad ha cambiado en las últimas décadas, es la del hombre. De pronto la mujer no tenía lugar sin el hombre. Y era la mujer, o sea, ahora es el hombre el que de pronto su propia imagen, su propia masculinidad estaba en función hombre y mujer son hombre y mujer. O sea, uno existe porque existe la otra existe por el otro. Es una construcción absolutamente relacional. Entonces, ese es otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Evidentemente ellos, además de desconcertados, es que no se encuentran. ¿Por qué? Porque ellos eran nuestros protectores, ya no necesitamos que nos protejan. Eran los que ganaban el pan, ya no los necesitamos. O sea, ¿cómo no va a ser un ámbito de refugio la industria del sexo? El consumo generalizado de prostitución en nuestras sociedades es un producto vinculado a una cultura sexual hegemónica concreta, en el que la misoginia, la heteronormatividad y el androcentrismo son sus ejes fundamentales.